Good evening. Hi. Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. Hello. Good evening, Tati, José Isaías, Karen, Manuel, Marcos. Carla, Lilia, welcome. I'm very glad to have you here, my dear participants. Okay, let me admit all the people that is coming. Thank you. Thank you for coming. Okay, I'm very glad to have you here. Okay, more people is joining us. Excellent. Okay, very good. Okay. This is our second week together, and I would like to ask you, how was your weekend? And how was the platform during the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana, chicos? ¿Y cómo estuvo la plataforma? Were you able to practice? Were you able to study in the platform? ¿Pudieron ir a la plataforma, chicos, y pudieron conectarse y trabajar un poco? Sí. Excelente. ¿Avanzaron por lo menos hasta el 2.5, 2.6? Avanzamos por lo menos hasta el 2.5, 2.6, ¿verdad? Yes. Okay, yes. Excellent. That's going to be the practice for today. Esa va a ser la práctica que vamos a hacer ahora. And tomorrow we are going to conclude the section 2. And we are going to continue with the section number 3 to finish this week. Okay? If you have questions regarding to the platform, let me know. Si tienen preguntas en relación a la plataforma, me lo hacen saber. Les envié, chicos, las respuestas. Si no estoy mal, solo déjenme ver que tengo varias conversaciones. Ahí está. Sí, les envié las respuestas, ¿verdad? A la tareita que les había quedado de los names. ¿La lograron ver? Si no, aquí rapidito les voy a compartir para cerrar ese tema. Estas eran las respuestas de la tarea que nos quedó de completar de los names, ¿verdad? Era un cuadro grande para que ustedes practicaran en casa como algo adicional. So, creo que hay un par de diferencias porque el que les mandé lo hice prácticamente, lo resolví en el momento, pero aquí está en uno nada más está diferente. El uno es pronouns. Y yo les puse spell. Entonces, entre el 1 y el 3 está la diferencia, ¿verdad? Pronouns. El segundo es first name. El tercero es spell. 4 is choose. Initials, number 5. Number 6, name. Number 7, name after. Number 8, popular. Number 9, title. Number 10, middle. Solo denme un segundo para admitir. Ahí está. Solo estoy admitiendo a los demás participantes, chicos. Ok. Me quedé en title, middle name, traditional, last name, old fashion, nickname, meaning. Ok. So that is the answer key for the 15 sentences you have to complete regarding to name. Ok. Esa es la respuesta, ¿verdad? Se la voy a mandar, aunque ya les había contestado, pero había una diferencia entre la número 1 y la número 3. So just in case you need it. Se las mando para que terminen de completar para quienes aún les hacía falta. Ok, vamos a pasar entonces a la plataforma para que sharing. Vamos a ir a la plataforma, chicos, para conectar un poco los contenidos, aunque ustedes ya saben cuáles son, pero ahí estamos, ¿verdad? Okay, for today we are going to continue with the 2.2 lesson objective that says by the end of this class you will become familiar with the usage of these, I mean this and these. Vea que la diferencia de pronunciación de esta es una I corta, this. Y la otra es these, como que estoy sonriendo, ¿verdad? These, ya lo vamos a seguir practicando. Here you have a video that I would like to invite you to continue watching and listening until you get the right pronunciation and the right intonation of the words.
Then you have to complete the 2 points for knowledge check. Okay, you have to pay special attention to the names. Acá también tenemos que poner especial atención en el video cómo se nombran los elementos, ¿verdad? Y asegurar that we are writing in the right way, that we are spelling correctly, que estamos haciendo el spelling correcto de las palabras, ¿verdad? Porque por una letra que escribamos mal no va a dar error. And 2.5, by the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with be. So we are going to have a review of this. Ya estuvimos viendo las yes, no questions with the verb be last week, la semana pasada. But now we are going to continue using the word where, okay? So here you have give your comments. Aquí tenemos para dar comentarios, ¿verdad? To write, to continue writing. And you have the 2.7 knowledge check to say, to complete using are, is, or what. Okay, in this case, you have to, you need to be careful on the way you use WH questions. And yes, no questions. Okay, so this is 2.7. And for tomorrow, we are going to talk about prepositions in order to describe the location of different objects. So this is the platform. Esa es la plataforma, chicos. Mañana completamos, ¿verdad? Con las preposiciones. Entonces, for today, we are going to have our practice. Vamos a tener nuestra práctica para hoy. But before we start, antes de que comencemos, I would like to ask you to please open your cameras because we are going to have our first, vamos a tener nuestra primera captura de pantalla de la noche. Así que si me pueden por favor abrir rapidito sus camaritas y quienes no hayan escrito sus dos nombres, creo que todos estamos bien. Okay, so let me take this one. Okay, this is the first one. Okay, I just have 23 today. Solo tengo 23 participantes hoy, chicos. ¿Qué me les habrá pasado a los demás? I hope that everyone is okay. Espero que todos estén bien. Okay, let me start sharing what I have for you tonight. Okay, this is the demonstrative pronouns practice. Okay, here we are going to identify the difference in the pronunciation from one another, and I have added two extra elements. Aquí vamos a aprender a pronunciar, ¿verdad? Lo que son for close objects, para objetos cercanos, the blue ones, los que están en azul. And I have added these two. Estos dos no aparecen en el video de la plataforma, but I decided to include them because they go together. Decidí incluirlos porque siempre en las conversaciones van, ¿verdad? Entonces, para que sepamos identificar close and far. Entonces, lo que está en blue, which is in blue color, is close. If you see the hand here, it's close to the star. But this is singular and this is plural. And here we see the hand and we see the star. You see they are far. Están lejos, ¿verdad? Far. Singular, plural. So the difference in pronunciation is this. This. This is a short. This. Es como una I corta, ¿verdad? This. The other one is these. These, right? Es como que estoy sonriendo, ¿verdad? These. So, this is a star, these are stars. This is far, that is a star. Only one, singular, far. Those are stars, plural, but far. Okay, let's continue. So, I like this chart because it classifies in near, far, singular, plural. Esto me lo clasifica en singular, plural, cerca. Near significa cerca. Far significa lejos. So, singular near, this. Singular far, that. Plural near, these. Plural far,
those. Okay, very good. So here, I have some pictures. Teacher. Adelante. ¿Puede poner la imagen anterior? Sí, con mucho gusto. Ahí está. Solo le tomo una foto. Sí, con mucho gusto. Recuerden que esto sí lo voy a subir al Drive, ¿verdad? Ahora en la noche o mañana temprano. Como documentos. Sí, va a estar como un PDF. Ah, okay. Ustedes lo van a poder imprimir. Perfecto. Ok, perfecto. Gracias. Ok, dame un segundo. Solo estoy contestando a alguien que se está... Ok. Está teniendo alguna dificultad. Ok, perfecto. Entonces continuamos con... with the pictures. Here I have decided to use some cats and some birds. Ok. So here we are using yes, no questions with demonstrative pronouns. Vea que aquí estamos usando las preguntas que nos producen respuestas cortas de sí, no, utilizando los demonstrative pronouns. For example, the structure of these questions is be plus the demonstrative pronoun plus the object. For example, is this a cat? Vea que como es pregunta, el verb be va primero, luego va el demonstrative y luego the complement. Is this a cat? Are these cats? Plural. One, two, three cats. In both cases, they are close. En ambos casos, están cerca, ¿verdad? But when the ones that are far, con los que están lejos, I say, is that a bird? Are those birds? They are far. Están lejos. So for the singulars, para los singulares, la respuesta, no importa si están lejos, es yes it is, because the question is this a cat? Is that a bird? ¿Es un gato? ¿Es este un gato? ¿Es aquel un pájaro? Yes it is, sí. Are these cats? Are those birds? ¿Son esos gatos? ¿Son gatos esos, verdad? ¿O son pájaros esos? Sí, ¿verdad? La respuesta es sí. Ok, let's continue. Here I have the same chart, but with some keywords. Aquí tenemos algunas palabras claves. Here means aquí. There means allá, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo la palabra here, I know that they are talking about a close object. Cuando yo veo la palabra here, yo sé que me están hablando de algo que está cercano. No importa si es singular, this, or if it's plural, these. And when I see the word there, I know that I'm talking about a singular or plural object, but far. Están hablando de algo lejano. Puede ser singular, that, o puede ser plural, those. For example, here. This is a red pen. Okay? These are blue pens. Vean. Tenemos un demonstrative pronoun, ¿por qué? Porque la estructura es demonstrative pronoun plus a verb be plus the complement. This is a red pen. Pero también estos mismos demonstratives pueden convertirse en algún momento en adjectives. Siguen siendo demostrativos y siguen teniendo el mismo rol de singular far, singular close, plural far, plural close, ¿verdad? La función de lo que significa en cuanto a señalar objetos es la misma, nada más que si la estructura cambia en la oración, entonces pueden, en lugar de ser pronombres, pueden llegar a ser adjetivos. ¿Cómo así, teacher? Un adjetivo always modifies a noun. Un adjetivo siempre modifica un nombre o sustantivo, which is the one in purple, que es la palabra que está en morado, ¿verdad? That pen is red. These pens are blue. Si se fijan, la estructura me cambió. Es diferente a la primera. Porque aquí tengo el demonstrative modifying a noun. Plus a noun. Más un nombre, ¿verdad? O sustantivo. Y luego tengo el verbo y el complemento. Aquí no. Aquí tenía el demonstrative siempre al principio, pero lo que seguía era un verbo. Un verb, the verb be. So, that's the difference. Entonces, esa es la diferencia, porque ustedes van a ver que en algunos casos dice demonstrative pronouns o demonstrative adjectives, but at the end they are demonstratives. Al final,
son palabras demostrativas, ¿verdad? Pero van a cambiar de acuerdo a cómo estén en la oración. Entonces, nada más para efectos de que ustedes sepan, poco a poco, little by little, you will get into these structures. Okay, demonstrative adjectives and demonstrative pronouns. Here I have some examples. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando está siendo utilizado como adjetivo, describes a noun. This chair is broken. This is modifying the noun chair. That car is expensive. That is modifying the word car. These clothes are wet. This is modifying the word clothes. Those birds are flying south. Those is modifying the word birds. When I use as the demonstrative pronoun, because they identify someone or something. This is my chair. Look, this, but then it's a verb. This is my chair. That is Peter's house. These are her clothes. Those are migrating birds. Okay, but at the end, they are demonstrative. Okay, I need some volunteers. Necesito algunos voluntarios to read 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have 12 sentences. Tenemos 12 oraciones, entonces necesito que one by one, uno por uno, cada voluntario vaya abriendo su micrófono y me ayude a leer. You help me to read one, and then you close your mic. Y después que haya leído, cierra su micrófono. Ok, José Carlos. José Carlos. These shoes are black. Ok, thank you. Lilian Saraí. Those shoes are gray. Okay, thank you. Manuel Alonso. This pen is what is small. Okay, thank you. Karen Stephanie. That pen is very large. Large. Very good. Thank you. Large. Excellent. Carlita Alejandra. And the time of that clock is 5. Thank you. 5 o'clock. Excellent. Okay, let's see. Vamos a ver quién más. I need more volunteers. Si no, vamos a pedirles voluntariamente a Tatiana Yamilet. The time of this clock is 11. Se me olvidó cómo se dice 11:50. I'm sorry. 11:50. Okay, thank you. Jorge. 11:60. Thank you very much. Yes. Jorge José Espinosa. That thing is a toy. Okay, thank you. Me parece que tengo a tres personas con su manito alzada. Sí, Karen, Karen Renata, could you please help me to read the next one? This cat is eating. Okay, Susana, could you please help me to read the next? That cat is not eating. Okay, thank you. Norman Rivera. Those glasses are for reading. Okay, those glasses are for reading. Let me see who else. Perdonen, chicos, que no pude ver sus manitos antes. Me falta todavía uno. Le vamos a pedir entonces a Mónica. These glasses are sunglasses. Thank you, Monica. Thank you very much to all of you that participated. I like that you are pronouncing very well. Me encanta escuchar que están pronunciando bien, ¿verdad? El these, those, this, that, those, and these.
Okay, very good. Now it's your turn for practicing. Ahora es su turno para practicar, chicos. I will send you, if you can take a screenshot, it's going to be okay. If not, I'm going to send you some pictures. Les voy a enviar imágenes de este ejercicio for you to Hola, disculpe, pero este, aunque nos envíe imágenes, todo lo que usted está poniendo en, ahorita en la clase, siempre lo vamos a encontrar en Google Drive. Sí, siempre. Sí, sí, siempre. Okay. Lo que pasa es que, a ver, no les pongo todo de un solo en el Drive porque si no lo voy a confundir, se los pongo hasta que ya lo vimos en la clase. Sí. Y en este momento, right now, yes, and right now I'm sending you the only one part that you will work in groups. Y en este momento solo les estoy mandando lo que vamos a trabajar en equipos, ¿sí? Okay, yes, but you, thank you for asking. But this is going to be available tonight or tomorrow early in the morning, okay? So we are 22, we are going to have 7 groups of 3. So I'm going to stop sharing. And what you have to do is to read the sentences and check it out the right answer. Vamos a trabajar en tríos y vamos a revisar esa lista. Y we are going to choose the right answer for each sentence. Y vamos a escoger la respuesta correcta para cada oración. We're going to have 5 minutes to complete the assignment. And I will go around each group. Okay, do we have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer en equipos? No? Everything okay? Okay, let's create the rooms and let's receive the invitation and join us. Unámonos, ¿verdad? La invitación que vamos a recibir para trabajar en equipo. To work together, solving the exercise. Okay, so Chile and Vane, do you have problem joining? Si tienen problemas, Vanesita y Xochitl, me lo hacen saber para unirse a los equipos. Okay, Vanessa, do you have a problem? Okay, Vanessa, voy a... okay, it's okay, don't worry. You can work by yourself. Puede trabajar usted solita, está bien, no se preocupe. This or those? ¿Cuál será de las tres? Look at this. ¿De qué, qué número es? La uno. La uno. Espérame que yo estoy aquí mal con las imágenes. ¿Les puedo ayudar, chicos? Sí, aquí está, ya las encontré. Okay. This. Entonces sería... this. Look at this, creo que look, es. Ajá, pero look at, ¿qué es? No, mirar. Vean. No sería this, porque son pájaros, son varios. Ah, sí, sí, cierto, es plural. Sí, look at this. Ajá, this sería. No, teacher, this, ¿cómo es la pronunciación correcta singular, de eso? This, varios. Pero vean el contexto. Déjenme un ratito a ver si yo les puedo compartir, chicos, como para darles una guía adicional. Look, o sea, es que yo me, con look. Ahí no me ubico todavía bien. Ok, vean, ese look es como, vean, es como un command. Ah. ¿Se recuerdan cuando nos decían los comandos, verdad? Sit down, stand up, siéntate, párate. Ese es un comando. Look at.
Pero luego dice, birds up there in the tree, en el árbol. It means that I cannot touch it, touch them. Entonces serían dos. Entonces no lo puedo tocar. So they, those, they are far. Porque están lejos. Yes. Yes. So look for keywords. Busquen las palabras claves. Here, near, over there. Yeah? And look if the things we are mentioning are singular or plural. Excellent. See you in a couple of minutes. Los veo unos gracias. Minutos, chicos. Thanks, teacher. Les dejo de compartir, pero espero que entre ustedes se puedan compartir la imagen. Sí. Ok, see you in a minute. Hello, how is it going? Hello, teacher. Hello, is everything okay here? Do you have questions? Lilian, tenía una pregunta. Un poco, sí, que me siento un poco confundida porque como en el video que estaba en la plataforma solo se enfocó en el TIF y el TIF. Entonces, medio me explicaron un poco el otro, pero todavía como que no me quedaba muy claro esto. Okay. Supongo que va a ser de práctica, ¿verdad? Sí, es práctica. La diferencia es que that, que es el que les aparece acá, es eso, es ese, esa, pero está lejos. Los que yo les estoy adicionando es para señalar objetos que están lejos. Y los que están en la plataforma solo es para objetos que están cerca, singular y plural, que es this y these. That es para decir ese, esa, aquel, aquella. ¿Sí? Y those es lo mismo, solo que en plural. Esos, esas, aquellos, aquellas. Okay. ¿Sí? Digamos que solamente les he adicionado las palabras para señalar objetos lejanos. Singular y plural. Que eso es lo adicional que no está en el video. Teacher, yo tengo una pregunta. Adelante, Carlita. ¿Qué significa cold? Number nine. Number nine. Ah, could you please, podría, por favor, could you please look at, podría por favor mirar at, cut on my finger, esta cortadura en mi dedo, ¿cuál debería utilizar? Is. This, ¿verdad? Porque es only one, solo es una, and it's on my finger, y la puedo tocar, es this, letter A. Ok. Do you have extra questions? ¿Tenemos más preguntas, chicos? No, teacher. Okay, excellent. See you in a couple of minutes. Okay, you're welcome. Thank you. I put on my finger mi qué? Dedo. Me corté mi dedo. This. This. Sí, this porque lo tiene cerca. El dedo cortado. Sí. This. Yes, that's true. Okay. Do you have questions, my dears? ¿Tenemos preguntas, chicos? Are everything okay? ¿Todo bien? Ahorita sí, estamos bien. Okay. It's a moment. Okay, okay, excellent, very good. I'll call you in a couple of minutes. See you. Hello, how is it going, my dears? Everything okay? May I help you? Hello. Okay, excellent. I'll call you in a couple of minutes, okay? Perfect. See you. No, yo mucho creo menos que... de sí. This. Mm-hmm. Teacher, estamos a la 9 ya. How is it going? May I help you? Hola. Do you have questions? Sí, tenemos la... Vamos por la 9 y ya solo nos va quedando la 10, 11 y 12. Excellent, very good, well done. ¿Tenemos preguntas hasta acá o todo bien?
No, creo que, o no sé si alguno de ustedes. No, ahorita no. Ok, excelente. Tal vez en la clase. Excelente. I'll call you back in a minute, ok? See you. Thank you. Y la cosa es que se está lejos o cerca el muchacho. Hello, how is it going? Hello. Hola. Ya estuvo. Hola. The number 7. Number 7. Okay, do you have a question with number 7? Let's see. Estamos preguntándonos si estaba cerca o lejos el muchacho del que estamos hablando. Okay, vean. Here in this case we are talking about time. Ya vamos a aprender que también podemos hablar de eventos cercanos o lejanos en el tiempo. Cuando yo digo yesterday, no necesariamente es this, ¿verdad? Sino que es that, porque ya pasó, ¿sí? Uh-huh. Ya pasó en el tiempo, está un poco más lejano. Por ejemplo, si yo digo this morning, I saw a man and I talked to him this morning. Vi a una persona y hablé con él esta mañana. Ah, es this, ahora, hoy, es this. Uh-huh. Or this afternoon. Or tonight, ¿verdad? Digamos eso es ahorita, hoy. Uh-huh. Pero si yo hablo de last night or yesterday, eso es that, porque ya pasó. Okay? So it's, you say, who was that man you talked to yesterday? Okay. Okay, excellent. Thank you, teacher. See you in a minute, okay? Lo veo en un minutito. Okay. Hablando, lo que dice Zulma, de lo que dice Zulma de Wii, sí está hablando de plan, pero él no está refiriéndose al examen, a las personas que lo hicieron, sino que el examen fue difícil. Como dice, ese examen entonces estuvo sería difícil. That, ¿verdad? Fíjate que no sé si sería that. Ese. ¡Mira, Zula! No lo había visto. Que aquí está. Yeah. Hello. I didn't want to interrupt you, but if I can help, it's going to be okay. Nos hemos trabado un poquito en esta. Bueno, en varias, en la número 11. Ok, 11. Let me check number 11, okay? Mm-hmm. So, okay. Look, we use also demonstratives to talk about events that are close or far in time. Utilizamos también los demostrativos para eventos que están cerca o lejos en el tiempo. Por ejemplo, cuando yo digo last week. ¿Qué pasado? Ya pasó. Entonces, pero y luego chequeo. Test. Singular. Fue un examen la semana pasada. Last week. Entonces, no puedo usar this. Porque si utilizo this, es cuando estoy hablando de this one. Quizás. Entonces tengo que utilizar that. That was a difficult test we had last week. Ese fue un examen difícil que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Porque ya pasó, entonces usamos that. Utilizamos todo para eventos que están ocurriendo, digamos, ahora, ¿verdad? Para eventos que ya pasaron. Para eventos que ya pasaron, that, porque es algo lejos, ¿no? Sí, exacto. Ya lo vamos a ver ahorita que nos decimos a la clase. Letter C. Letter C, yes, letter C. Okay, okay. 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 Ahí en la número dos, teacher, no sabemos si ahí utilizamos. Bueno, yo decía que era. Uh-huh. Bueno, también teníamos problemas con las pronunciaciones. Si era la letra A, se pronuncia this, y la letra C, this. Así es una I corta. This y this es la letra A. Vale. Así es. Entonces, yo estaba utilizando la letra A en esa oración. Are these your books over there on the table? There, over there, there. Oh, there. Sí. Ok, vean. Fíjense que sí en cuanto a que es plural, pero no porque cuando ya dice over there, como yo les dije, busquemos palabras clave, entonces ya ese there es allá, es lejos. Entonces ya no puede ser these, sino those.
Todos. Are those okay. books over there on the table? ¿Son aquellos libros que están sobre la mesa? Ajá. Tenía razón Karen entonces. Ok, excelente. Ok, excelente. I'll call you back in a minute. No se preocupe, si no han terminado, lo resolvemos. Ok, okay, sí. Okay, gracias. Okay, thank you. Gracias. Thank you. You're welcome. Gracias. Este, ¿qué es que hello, welcome back. Who was the practice? I see you were working very hard. I went to all the group this time and I see that all of you were working. So I'm very glad for that. I want to share with you this in order that we can answer each of those. So I will need in this 1, 2, 3, 4, 5, 6, this time, 7 volunteers, okay? Raising hands, necesito 7 voluntarios levantando sus manitas para poder asignarles una de estas sentences, one of the sentences, and I would like that you can read the whole sentence, including the answer. Okay, let me see. Manuel Alonso, tell us, who was number one? Teacher, solo tengo una pregunta. Adelante, Manuel. La diferencia en la pronunciación de this con des. Es que es des, así como dijo de último, des, una I corta, el singular. Y this, una I más larga, como que estoy sonriendo, el plural. Ambos, o sea que des sería T-H-E-S-E. No. This es T-H-I-S. This. Ah, vaya. Ajá, singular, uno. Y this. This, mm-hmm. plural. Cerca, pero varios. Mm. Ok. Disculpe, me confundí. Disculpe, ya me confundí otra vez. Ok. This es plural. No. Es que this, vean, yo casi sonrío y digo this. This. Ese es plural. Y this es singular. Un ejemplo en español, como que yo voy a decir disco, this. Eso es singular. Y entonces, plural es this. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 1, la A se pronuncia this. Uh-huh. Y la B se pronuncia this. Así es. Ah, yo lo decía al revés. No. Me guiaba por el... No. Bueno, entonces sería la pregunta... Sería 2. Yes. La because, C, ¿verdad? Yes, letter C, because look at those birds up there in the tree, because they are far, they are in the tree. You cannot touch them. Están lejos, ¿verdad? En el árbol, no los podemos tocar. That's right, Manuela. En esa, lo pronuncié bien. Dos. Dos. Bye. Yes. Very gracias. Good. You're welcome. Susana, number 2, could you please tell us? Hi. Hi. Sería la A. Okay. You say, can you read it, please? ¿Lo puede leer? This. Pero toda la oración. Ah, are you books over there on the table? Okay, look, you say these, but actually is those. Le voy a explicar por qué no es these, sino those. Porque dice over there. Y si ustedes se fijan, les enseñé que there es allá, ¿verdad? It's far, están lejos. Entonces la pregunta es, are those your books over there on the table? ¿Son tuyos aquellos libros sobre la mesa? So they are far. Thank you, Susana. Zulma Beatriz, tell us number 3, please. Yes. My umbrella is right here. Is my umbrella? So you use this, right? Sí, this. Okay, very good. You pronounce it right. Okay, this, the short one, la cortita, ¿verdad? La singular. Perdonen que no, esto, ahí está un poco feito, pero ahí quedó, en el letter B. Porque dice here, my umbrella, singular, is right here, está aquí. This is my umbrella, this is my umbrella, ¿verdad? Uno, this, una I corta. This. Mm-hmm. Very good. Okay, Karen Stephanie, thank you.
Could you please help us with number four, Karen? Okay. Sorry. Those apples are red, but apple. These over here are green. Okay, so you use plural, right? These. Those apples are red. Aquellas manzanas son rojas, but these, pero estas, these apples over here, aquí, are green. Okay, thank you. Norman. Could you please help us with number nine, Norman? Yes, yes. Hello, Dr. Smith. Could you please look at cut on my finger? On my finger. My finger. We answer the letter A. Letter A, okay? A. Because? A. It's on your finger, right? It's close and it's only one. Está cerca, ¿verdad? Lo puede tocar. La cortadura está en su dedo, ¿verdad? Right, that's right. And it's only one. Excellent. Okay, number 10. Thank you. You're welcome. Thank you, Norman. Vamos a ver si teníamos más voluntarios. Quienes ya pasaron, chicos, si me ayudan bajando su manita para no confundirme y no ponerlos a sobreparticipar. May I ask to José? José, could you please, José Isaías, help me with number 10? Yes, teacher. I think is maybe we should ask that policeman for direction. Okay. Option A. Okay, singular, right? Singular. Yes. Look, policeman is an irregular, plural irregular, ¿verdad? What does it mean? That when it's only one, I say policeman. But if it's more than one, plural, this is an E, policeman. Okay, so you're right. Está en lo correcto, ¿verdad? Porque este es un solo policía. Si fueran varios, aquí tendríamos una E. Es un plural irregular, no se le agrega S, solo cambia de A por E. Okay, maybe we should ask that policeman for directions. Okay, very good. Number 11, let me see. Carla, Carlita Alejandra, help us please with number 11. This. Okay, let me explain. The answer is that, okay, Carlita? Okay. Because it's something that happened last week. Fue algo que pasó la semana pasada, ¿verdad? So it's far in this, in time. Está lejos en el tiempo. Ya ocurrió hace algún tiempo. That's why. And it's only one test. Y solo fue un examen. Entonces decimos, that was a difficult test we had last week. Ese fue un test bien difícil que tuvimos la semana pasada. Okay, very good. Thank you, Carlita. Lillian, would you like to help us with number 12? How many of those cookies would you like? Two? Okay, here you are. Okay, look. Thank you, Lillian. In this case, it's these. ¿Por qué es these? Porque dice, here you are. O sea que las tiene en la mano. Dice, how many of these? ¿Cuántas de estas cookies would you like? Two? Okay, here you are. Y se las entrega, ¿verdad? Ese here you are es aquí las tienes. Entonces, por eso es these. Porque las tiene, digamos, en la mano, ¿verdad? Okay, thank you. Let me see. Let me ask to... Oops, Oswaldo, could you help us, Oswaldo, with number 5? Okay. Did you add your family stay at that hotel in Paris? Yes, thank you, that, because it's far, but está lejos el hotel in Paris. It's only one. Thank you. Thank you very much. Okay, let's see. José Carlos.
Can you help us please with number six, Jose Carlos? Okay, please come here and look at a picture. Yes, the answer is this. C, right? Letter C. Yes. Okay, because it's only one picture and it's closed. You're looking at the picture closed, maybe on your cell phone. Okay, thank you. Number seven. Maybe, I don't have more volunteers, but let me ask Jose Isaías Portillo. Ya participé, teacher, pero ya, si quiere, ya, Isaías. Otra vez. No, está bien, Isaías. No, le vamos a pedir a Karen. Karen Renata, could you please help us with number seven? No sé si Carlita nos oye. Because we can... Okay. Yes, miss. Yes, now, miss. Yes. Now, okay. Yes, Carlita. Thank you. Who was that, that man you talked to yesterday? Okay, that, right? Letter B. Because it's only one man and happened, it happened a time ago, yesterday. Thank you. Number eight. Katy Sanchez? Yes, teacher. Katy, help us with number eight. Can you see? Sería dos fishing boats. Fishing boats. Fishing boats, ajá. Fishing boats on the lake. Yes, those, because they are far in the lake. We cannot touch them. And it's plural because it says boats. Boat. Thank you. Okay, let me see. Now let's ask please to Xochitl. Xochitl, could you help us with number 13, Xochitl? That movie we saw last night was really great. Okay, excellent. That, because it was only one movie and it happened yesterday. Thank you. Okay. Number 14, Rebecca Yvonne, please, could you help us? Yes. Cake? Yes. No hay problema con la pantalla. Okay. Sería, this. Okay. This cake is delicious. Okay. This cake is delicious, okay? It's only one and it's closed because it says, when I finish it, could please I have another slice? Cuando me lo termine, ¿puedo tener otro pedacito? O sea, lo está degustando, ¿verdad? Entonces está cerca, it's only one, singular. Thank you. Okay, let's see. Vanessa, Mónica Vanessa, I don't know if could you help us with number 15? Yes. And 15. Do you know person over there by the post office? That, right? Letter B. Yes, only one person. And it's over there. It's far. Thank you. Marcos Josue, could you please help us with number 16? Yes, teacher. Robert, do you think 16 grammar questions are easy or difficult? Is this letter B, little B. B? Yes, because thank you. Because we are talking about 16 grammar questions, plural, right? And we are talking about these 16 exercises. Estamos hablando de estas preguntas de este ejercicio, ¿verdad? Okay, very good. Excellent. You did a great job identifying the right way to answer. So let me share with you this explanation. This, to introduce someone on the phone, to introduce yourself. So for example, if I say, good morning, this is Patricia speaking, how can I help you? Or I can say, hey friend, this is my friend Wilfredo Hernandez. Imagínense que yo estoy presentando a Wilfredo, ¿verdad? Con un amigo y le digo, this is my friend Wilfredo Hernández. Lo estoy presentando a él, ¿verdad? En persona.
When I say this summer, este verano, this winter, this morning, this afternoon, right? I use this para hablar de cosas que están cercanas, ¿verdad? That, en tiempo también. To talk about things that are farther away in time, lejos, ¿verdad? En el tiempo, farther away. Or to refer back to something that just happened. O para referirnos a algo que ya pasó. Por ejemplo, yesterday, ¿verdad? Last night. These, to talk about things near in time. Those, to talk about things that are farther away in time. Remember that the last two are plural. Okay, how does it work? ¿Cómo funciona esto? Let me show you. For example, when I'm introducing a new friend. Hi, Jose, how are you today? Hi, Mary, fine and you? Who is your friend? Jose, this is my friend, Sarah. Sarah, this is my friend, Jose. Nice to meet you, Sarah. Nice to meet you, Jose. Where are you from, Sarah? I am from Canada. Nice to meet you. Vea, los estoy presentando en persona. Entonces digo, this is my friend, fulanito, ¿verdad? But also at the phone. Good morning, this is Mary speaking. How can I help you? Hi, Mary, this is Mr. Smith. I want to order my lunch. Of course, Mr. Smith, what would you like to order? I want to have a hamburger with French fries and lemon tea. Is that all your order? Yes, please. I will send it to you as soon as possible. So you see, I'm introducing myself at the phone. Cuando yo contesto al teléfono, no digo, I am Patricia, sino que digo, this is Patricia speaking. This is Mary or Mary speaking, okay? Okay, very good. So you will have this material in the drive. Van a tener este material en el drive y aquí tienen algo más para que sigan practicando, ¿verdad? But remember that the platform is your priority. Recuerden que la plataforma es nuestra prioridad. Esto es algo adicional. Okay, let me share the last presentation that I have for you tonight. Okay, we already studied the yes/no questions with B. Ya habíamos estudiado, ¿verdad? Las preguntas de respuesta cerrada, yes or no, short answers, de respuesta sí o no, ¿verdad? So I won't stop too much in this, but I want to show you that we have the possibility of yes/no answers for questions with demonstratives, ¿verdad? For example, are these Thomas blocks? Yes, they are. No, they aren't. Only two possible answers. Yes, they are. No, they aren't. Is this Anna's doll? Yes, it is. No, it isn't. Are those your shoes? Yes, they are. No, they aren't. Is that your umbrella? Yes, it is. No, it isn't. Vea que también tengo la posibilidad de dar respuesta corta cuando estoy haciendo preguntas utilizando lo demostrativo, ¿verdad? Solo hay dos opciones. ¿Son estos los bloques de Tomás? ¿Sí o no? ¿Es esta la muñeca de Ana? ¿Sí o no? ¿Son estos tus zapatos? ¿Sí o no? ¿Es esa tu sombrilla? ¿Es aquella tu sombrilla? ¿Sí o no? So we can use short answers. So here we have more about questions and answers using verb be. Am I late? Yes, you are. No, you aren't. Are you late? Yes, I am. No, I am not. Is he, she, it late? Yes, he, she, it is. No, he, she, it isn't. Are we late? Yes, we are. Are we late? No, you aren't. Are you late? Yes, you are. Are you late? No, we aren't. Are they late? Yes, they are. No, they aren't. Okay, let's look here. This is an extra practice for you. Vea, esta es una práctica adicional, ¿verdad? I have already done number one and two. Ya hice las dos primeras. For example, it says, they friends. So what I have to do to make it a question? I write verb be at the beginning and I say, are they your friends? I have just two possible answers. An affirmative, yes, they are. And a negative, no, they are not. Or I can contract it and say, no, they aren't. Tom happy.
So, to make it a question, I say, are you happy? O puedo decir también, vean, como estamos hablando de Tom, en realidad yo puedo decir, is Tom happy? Y supongamos que yo no soy Tomás, sino que Tomás es una tercera persona, entonces yo digo, yes, he is. O puedo decir, no, ya no soy yo Tomás, sino que digo, no, he isn't. ¿Ok? Y lo dejo así, ¿verdad? Contractado. O podría haber dicho de la forma full, no, he is not. Let's suppose that I'm not Tom, ¿verdad? No soy yo Tomás. Ok, so, how do you think is number three? ¿Cómo creen ustedes que podría ser la número tres? Solo la decimos. La escriben ustedes en casa. She at home. ¿Cómo podría yo formular esa pregunta? Is she at home? Is she at home? ¿Y cómo me quedaría la respuesta afirmativa? Yes, she is. ¿Y la respuesta negativa? No, she is. Ok, very good. Hagamos rapidito una más, porque todavía nos hace falta pasar la asistencia. Y una última screenshot. Number four, you bored. ¿Cómo me quedaría? Are you bored? ¿Y la affirmative answer? Yes, I am. Yes, you are. Yes, you are. ¿Y la negative? No. No, you are. Pero si me hacen la pregunta a mí, entonces sí puedo contestar, ¿verdad? Yes, I am. No, I am not, ¿verdad? Si la pregunta es para mí, respondo con I, ¿verdad? Ok, very good. Let me show you the last. Vamos a ver lo último. Again, I want just to give you feedback. Ustedes van a completar eso en casita, ¿verdad? Esos cuadritos que quedaron. Ok, let's see. Again, is this a cat? Yes, it is. Is that a bird? Yes, it is. Singular. Are these cats? Yes, they are. Are those birds? Yes, they are. Remember, this, singular, close. That, singular, far. These, plural, close. Those, plural, far. No sé si con este cuadrito nos terminamos de ubicar un poquito, ¿verdad? Yo sé que a veces es un poco tricky. En realidad en la plataforma solo estábamos estudiando estos dos, singular y plural cercano, ¿verdad? El de los gatitos. Pero yo les agregué los pajaritos, ¿verdad? Porque también en algún momento van a necesitar referirse a objetos lejanos, ya sea singular o plural. No sé si hay preguntas en relación a esto. Ok, here you have more. This, one thing near. That, one thing far. These, two or more things near. Those, two or more things far. Ok. Here you have more to continue practicing and some questions for you to continue practicing at home. Okay, I'm going to stop sharing and I would like to ask you, quisiera pedirle si pueden por favor encender sus camaritas para poder tomarles la última captura y si me esperan un segundo para tomarles la asistencia. Me dan un segundo en lo que me carga mi drive. No sé si Vanessa pudiera apoyarnos en poner su camarita un minuto. Y si Manuel y Lilian bajan su manito, adelante, sí. ¿Para cuándo nos estaré mandando el PDF? Esto se lo voy a subir al Drive ahora en la noche o mañana temprano en la mañana, ¿sí? Para que practiquen. Vaya. Recuerden. Gracias. Y aquí sí quiero que nos pongamos de acuerdo. You're welcome. Thank you for asking.
Para mañana sí les pido que vayamos a la plataforma y que avancemos todo lo de la sección 2, de donde estamos a este punto, que es la 2.7, avanzamos de la 2.8 hasta la 3, ¿verdad? Esos temas vamos a cubrir mañana, tomorrow. And Wednesday and Thursday we are going to complete the section 3. Para jueves y viernes completaríamos lo que es la sección 3. Así es que si ustedes pueden ir avanzando en listen and watch the videos and writing the exercises in the platform, it's going to be okay. ¿Okay? Teacher. Adelante. Excuse me. Sí, sí, con la plataforma ahorita hay una, no sé si es dificultad o es cuestión de la plataforma, cuando uno va a responder, por ejemplo, en algunas oraciones, por ejemplo, si voy a decir no hay nada, a veces no me lo acepta la digamos la fórmula larga, tengo que hacerlo contractado porque hoy tuve ese problema. Contesté todo, pero a la hora tuve que cambiar unas y tuve que irlas contractando, ir buscando cuáles eran contractadas y cuáles no. Ok, entonces, sí. Lo sentí un poco dificultoso en ese momento. Ok, vamos a hacer la retroalimentación. Habría que leer la instrucción, ¿verdad? Porque si la instrucción y los ejemplos está contractado, ahí sí no toca de otra que tiene que ser contractado. Eso lo conté. Ajá, entonces hay que mirar mucho cómo está la instrucción y cómo está el ejemplo que les dan. Esa es la guía, esa es la clave, ¿verdad? Ahora, sí con el apóstrofe les pido que se fijen muy bien, como yo les comentaba al inicio, porque... si no tomamos el apóstrofe correcto, nos da error, ¿verdad? Cuando tomamos un apóstrofe que no es, o que por ejemplo ponemos el símbolo de tilde, ahí sí nos da problema, chicos. Entonces, para que sí veamos eso, ¿verdad? Pero también voy a hacerles el comentario, ¿verdad? Que si hay otra forma de poder contestar en full para que se los tome. P1029:10 PM, denme un segundo nada más. Un segundito. Ok, les voy a pedir si me responden al anuncio de su nombre. If you can say, teacher, I'm here when I mention your name. Jorge José Espinosa Romero. Ok, thank you, Jorge. José Carlos Rodríguez Linares. Teacher, I'm here. Thank you. José Isaías Portillo Ramos. Present, teacher. Thank you. Karen Natalie Mengíbar Cardosa. Teacher, I'm here. Thank you. Karen Renata Flores. Present, teacher. Thank you. Karen Stephanie Ortiz. I'm here, teacher. Thank you. Carla Alejandra Salinas Alfaro. I'm here. Thank you. Carla Mariela Granados Cabrera. Carla Mariela. Ok. Carla Vanessa Díaz Ramos. Ok. Katia Lorena Sánchez Pineda. Katia Lorena. Ok. Lilian Saraí Monte Galindo. I'm here. Ok, thank you. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Ok, Marco Josué Hernández Rodríguez. Present, teacher. Ok, Mónica Vanessa Ramos Barrera. I'm here, teacher. Thank you. Norman Steve Rivera Alemán. I'm here, teacher. Thank you. Oswaldo Aristides Méndez Jiménez. Present. Raquel Alejandra Castillo Ayala. Raquel Alejandra. Ok. Raúl Antonio Orantes Rivera. Raúl Antonio, no. Rebeca Ivonne Riva García. Present, teacher. Ok, thank you. Rosemary Carolina Linares Dimas. Rosemary Carolina. Ok. Saúl Alfredo Barahona Molina. Ok, Saúl Alfredo. Ok, Susana Betsabe Flamenco Figueroa. Present, teacher. Ok, thank you. Tatiana Yamilet Escobar Navarro. Tati. I'm here, teacher. Ok, Vanessa Alejandra. I'm here, teacher.
Thank you, yes. Wilfredo Hernandez. Wilfredo Hernandez. Here, thank you. I'm here. Thank you. Xochitl Noemí. Hércules. I'm here. Thank you, Jacqueline Stephanie González. Jacqueline. ¿Dónde está Jacqueline? Y Jessica Alejandra Hernández. Tenemos a Jessica Arely Romero. Jessica Arely Romero Calderón. Y Zulma Beatriz Pérez Galdames. Present, teacher. Ok, entonces corroborando, no está Jessica Arely, no está Jessica Alejandra y tampoco está Jacqueline Stephanie. No me contestó tampoco Saúl, Alfredo, Rosemary Carolina. No tenemos tampoco a Raúl Antonio ni a Raquel Alejandra Castillo. Tampoco me respondió Katia. A Katia Lorena está acá, ¿verdad? Sí estuvo en la clase y tiene problemas. Katia, perdón, teacher, sí, Katia, ¿sí? Tiene un problema ahorita, dice. Sí, se le fue la energía. De la energía. Sí, no me respondió Carla Vanessa Díaz ni tampoco Carla Mariela Granados. Ok, estamos, ¿verdad, chicos? Ok, perfecto, entonces. Thank you very much for coming, my dear participants. If you have questions, let me know in the chat. Okay, and I hope to see you tomorrow. Take care, ¿verdad? Espero verles mañana. See you tomorrow morning. See you tomorrow, and I will upload the material for you. Y voy a subir el material para ustedes. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Hey, bye-bye. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye.